Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de País Posible, el programa del Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Esta noche no nos acompaña la habitual presencia en este set de Fabio Rodríguez. Nuestro compañero le está haciendo recorridos por Colombia buscando más historias para todos ustedes, pero quien sí está con nosotros es Vanessa Velázquez. Buenas noches, Vanessa, ¿qué tal? Andrés, muy buenas noches, qué alegría tenerlo nuevamente aquí en el set de País Posible para compartir con todos nuestros televidentes las historias de los colombianos que hoy cuentan con un mejor futuro gracias a ese pequeño empujón que se les está dando desde lo social. Ustedes saben que el DPS encabeza el sector de la inclusión social y la reconciliación. Hoy tenemos muchas historias para ustedes. Hemos recorrido el país en busca de ellas. ¿Qué tal si le damos un vistazo a nuestros titulares? Después de eso me enteré que estaba embarazada, pero hice lo posible por no dejar mi estudio. Mi mamá me apoyó demasiado para eso. Empecé a hacer mi vida aquí, gracias a Dios me ha ido muy bien, porque le he podido colaborar a la gente, porque son muy altivas. A mí, yo estoy en Familias en Acción, estoy en Madre Ahorradora. Esto me ha traído muchos beneficios para mí, para mi familia, para mi hogar, porque he podido hacer cosas que no podía, gracias a este programa pude. Habíamos visto y habíamos escuchado comentarios de que las gallinas ponedoras eran un buen proyecto y pues nosotras empezamos a averiguar. Familias en Acción es un programa muy bonito. Busca la reducción de la pobreza y que nuestros hijitos crezcan sanitos. Para el futuro. Para los que luchan. Para los que construyen. Para los que sueñan. Para los que avanzan. Aquí comienza el programa del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, País Posible. El programa de Más Familias en Acción también se encuentra presente en el municipio de Agua de Dios, Cundinamarca. Ahí está beneficiando cerca de 792 hogares. A continuación conoceremos la historia de una madre líder, una mujer luchadora, Francia Elena Córdoba, aquí en País Posible. Ella es Francia Elena Córdoba, mujer líder y luchadora que, aunque nació en Quibdó, hoy es una hija de Agua de Dios, Cundinamarca. A mí me descubrieron la enfermedad de Hansen a los 7 años. Y ahí el médico dijo que tenía que traerme acá, Agua de Dios. Trajo a mi papá y muy bien recibida por las hermanas de la presentación. Francia fue uno de los muchos pacientes que llegó a Agua de Dios, municipio que en sus comienzos albergó a personas con la enfermedad de Hansen o lepra, dolencia que mantuvo a sus habitantes en una independencia forzosa que ya es pasada. Hoy Agua de Dios es una potencia turística que, como Francia, renace cada día. Y hasta los 30 años dejaron de darme tratamiento ya porque no lo necesitaba. Francia superó su enfermedad, es independiente y hoy es líder de un grupo de 60 madres de Más Familias en Acción. Empecé a hacer mi vida aquí, gracias a Dios me ha ido muy bien, porque le he podido colaborar a la gente, porque son muy altivas. A mí, yo estoy en Familias en Acción, estoy en Madre Ahorradora, tengo un programa de vivienda que se llama Villarreal Yaque. Buenos días, mamitas. Hoy vamos a tener nuestro primer encuentro de madres. Para líder es muy buena y ella nos está preguntando si le llegó o no le llegó el pago a las madres o que no le llegó, para ella ayudarnos a ir a hablar con el enlace a ver qué ocurrió con ese pago de esa mamita. Nosotros por eso en las reuniones cuando nos dijeron que a quién queríamos nombrar, nosotros las escogimos a ella, porque sabemos que ella es una señora muy de arranque, ella está pendiente en las oficinas de desarrollo social, a ver qué pasa, qué hay, qué ha llegado. Es una persona echada para adelante porque ella, a pesar de su incapacidad, ella se rebusca, no solamente para ayudarse a ella, sino ayuda a las demás personas, es una mujer muy emprendedora. Y esta reunión se va a tratar de salud. Y yo he ayudado a muchas madres a buscar otras ayudas, ayudarles a conseguir un trabajo, a hablar con el alcalde.
que veo que esa señora no tiene hoy para el almuerzo, me voy a la alcaldía, le digo, Jorgito, mire, esa señora está pasando esta situación así, así, ¿por qué no me le regala un mercadito? Yo apoyo a esas mamitas fiándole los uniformes. Pido que me haga el favor y me fíes el uniforme del niño mientras que me llega el incentivo para pagarle lo mismo de siempre. Con mucho gusto, mi amor, porque su merced ha sido buena paga, amor. Porque gracias a Familias en Acción, mis nietos salieron adelante. Por eso vivo muy agradecida de Familias en Acción. El impulso de Francia es su comunidad y sus madres de más Familias en Acción, que hoy la reconocen y le creen, y por las que seguirá luchando como hija adoptiva de su querido Agua de Dios. Muchas gracias. Ayer terminó el mes de mayo, el mes de las madres. Vanessa, ¿usted ya es madre? No, Andrés, todavía no, pero ¿por qué la pregunta? Pues le pregunto porque se perdió de una espectacular celebración que hubo para las madres líderes del programa Más Familias en Acción en Chía, Cundinamarca. Ellas se reunieron para compartir experiencias, para mostrarnos sus habilidades artísticas, así que la invito a usted y a todos los televidentes a ver esta nota. En el municipio de Chía, Cundinamarca, un grupo de mujeres del programa Más Familias en Acción de 15 municipios se reunió para compartir sus experiencias exitosas como madres líderes de este programa. En cada una de sus instalaciones encontré una mano tendida, encontré una sonrisa, encontré un bienvenida. Familias en Acción es un programa muy bonito. Busca la reducción de la pobreza y que nuestros hijitos crezcan sanitos. Venimos de Villapinzón y venimos como madres líderes. Y al director de la EPS le queremos dar las gracias. Ellas son un grupo de mujeres que cumplen el papel de orientar a las demás madres, comunicarles cuándo reciben los incentivos, motivarlas para que lleven a los controles de salud a sus hijos y convocarlas periódicamente para que asistan a los eventos en donde comparten principios y valores. El programa me ha parecido muy maravilloso porque hemos venido aprendiendo muchos ciclos de la vida que antes no conocíamos. Mi papel es comunicarle a las madres titulares del programa qué se ha renovado, qué papeles tienen que llevar a la oficina, a dónde se tienen que acercar para la información cotidiana del programa. A propósito del mes de las madres, el DPS las homenajeó y resaltó el rol que cumplen con sus familias y con sus comunidades. Muy agradecidos por todo, en nombre de no solo mío, sino en nombre de todas las familias en acción del municipio de Cogua, por su aporte, por su colaboración, por ese empeño en todos los enlaces municipales. Pues me entero ahorita con el nuevo programa para lo del SENA, espectacular. Espero y aspiro que este programa nos siga avanzando a nivel Cundinamarca, a nivel nacional, porque ya, como tengo este apoyo, espero que hay muchas mamitas, como soy madre líder, bien se han dado cuenta, tengo muchas mamitas que no tienen este programa, entonces la verdad que nos pongamos las camisetas por todos, gracias. En el país hay aproximadamente 38 mil madres líderes dispuestas a velar por el bienestar de sus familias y de sus vecinos. El equipo periodístico de País Posible se desplazó hasta Biotá, Cundinamarca, para conocer a un grupo de mujeres que se dedica a la cría de gallinas ponedoras. Ellas hoy cuentan con un mejor futuro para sus familias. Cien gallinas, 90 huevos diarios. Esas son las cifras de la Asociación de Mujeres Productivas de Biotá, ASOPROD, un grupo de 8 mujeres que ya cumple un año de labores. Mujeres Ahorradoras era fase para formar una asociación, porque sin la asociación pues no se puede llamar recursos y pues al igual ya que hoy en día contamos con la asociación ya un año cumplido, pues nos ha servido bastante. Habíamos visto y habíamos escuchado comentarios de que las gallinas ponedoras eran un buen proyecto y pues nosotras empezamos a averiguar y a preguntar. Entonces ellos nos dijeron que sí, que era un proyecto muy bueno
y pues con un poquito de susto, pero lo empezamos y hasta el momento ha sido muy productivo. La finca es uno de los puntos de venta de huevos, pero la mayor parte de la producción se lleva a la tienda de La Vereda, desde donde se distribuye a los comedores infantiles y otros centros de la comunidad. Tendremos 10 cubetas y 28 huevos. El trabajo asociado le ha traído a este grupo muchas alegrías. No solo saber que están saliendo adelante, también pequeñas cosas que les han cambiado su vida. No conocí a Villa de Leyva y fue un tour de una semana que pues, igualmente pues, nunca había salido de aquí, pues, así, del municipio de Yotá. No conocía aparte que parecía muy bonita. Igual los capacitaron, tuvimos muchas capacitaciones allá, encuentros muy importantes con demás delegaciones. Día a día, las mujeres de Asoprot van tomando el futuro con sus manos, tanto así que sus hijas ya van dando los pasos para convertirse en las próximas mujeres ahorradoras en acción. La traje y ahorita ya quería coger los huevos ella misma. Y tenemos el marranito que nos dieron en Mujeres Ahorradoras y ella misma es la que guarda las monedas. Y ella sabe para qué es esa marranito. Gracias a Asoprot, muchas mujeres de Biotá están motivadas para comenzar las capacitaciones de la primera fase de Mujeres Ahorradoras en Acción. Siembra tu huerta casera. ¡Siembra ya! Con lechuga, frijolito, con albahaca y zanahoria, buena tierra se le echa. ¡Sembrar! Muy fácil se cosecha, no requiere mucha ciencia. ¡A regar! Se rota todo el año, se escalona todo el cultivo. ¡Sembrar! Se cosecha, buen hidrota, todo el tiempo es productivo. Sembramos el cultivo y va todo para la olla. El trueque con el compa lo cambiamos por cebolla. Si en el campo, en la ciudad, en la tierra, en la madera, hay mil formas de sembrar tu mejor huerta casera. Es más sana y natural, siembra en casa tu sustento y nuestra cultura ancestral. ¡Siembra ya! Andrés, y es que ahora vamos a iniciar una nueva etapa de capacitaciones del programa Mujeres Ahorradoras en Acción. Contémosle a los televidentes qué es lo más importante de este programa. Lo más importante de este programa, Vanessa y televidentes, es el empoderamiento de las mujeres a través de la cultura del ahorro. Se trata de generar capacidad instalada en ellas para que tengan nuevos proyectos asociativos. ¿Cuántas mujeres se van a capacitar? Son 38 mil mujeres en todo el país, en 170 municipios. ¿Estas capacitaciones cuánto duran? Vanessa, son 29 sesiones en todo el país donde vamos a trabajar temas como perspectiva de género, cultura del ahorro y el manejo de nuevos negocios. Esto es una primera etapa. Una vez estas mujeres han culminado esta etapa de ahorro individual, ¿qué sigue? Lo ideal es que una vez termina esta primera etapa pasamos a la fase 2, que es una etapa de ahorro asociativo. Lo que se busca es que las mujeres a través de este empoderamiento puedan generar nuevos ingresos a partir del poder que hace la comunidad, trabajar en conjunto. Es decir, que esas 38 mil mujeres después tendrán el vestido rojo de María. Ya saben a qué me refiero. Por otro lado, les cuento que los beneficiarios de los diferentes programas del Departamento para la Prosperidad Social ahora cuentan con un espacio aquí en País Posible para mostrar sus productos, en especial aquellos que pertenecen a la estrategia de generación de ingreso. Esto es en los clasificados de País Posible. Nosotros somos Hacia Seamos, somos una empresa que presta el servicio de aseo a conjuntos residenciales, edificios, centros comerciales, oficinas y hogares. Prestamos nuestro servicio con responsabilidad y utilizando productos industriales biodegradables. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, en la calle 16 y número 9737, en el barrio Fontibón. Nuestros teléfonos son el 404-0669 y nuestro celular el 320-858-0066. Nuestro correo electrónico es así-aseamos@hotmail.com. IRACA es la estrategia de enfoque diferencial que tiene el DPS para acompañar a los afrodescendientes, a los indígenas, a la población rom, y con esta estrategia ya hemos cumplido 2 años. El DPS hizo un recorrido a través de los periodistas de País Posible por las historias de esta gente y esto fue lo que encontramos. Fortalecer aspectos culturales de las comunidades y apoyar con activos y la capacitación de la economía en los territorios
son los objetivos de la estrategia de enfoque diferencial que tiene el DPS para los indígenas y afrodescendientes del país. De estos programas que estamos beneficiando, pues para la comunidad es un beneficio y a la vez pues son fortalezas de que estos proyectos sirvan para la comunidad. Y que estos programas que vienen dándonos, sirviendo a la comunidad, pues para nosotros es importante. Es así como más de 10.000 personas se han beneficiado en 26 municipios de 12 departamentos, donde se destacan comunidades de Amazonas, Chocó, Nariño, entre otros. Los que participaron, todos están contentos con lo que recibieron del programa IRAC. Todos sentimos felices. Y ojalá, mejor dicho, que nos siga ayudando más adelante y a los demás que se quedaron por fuera. IRACA llega hasta los lugares más recónditos del país. Por ejemplo, el recorrido promedio para llegar a una zona puede ser de 5 a 9 horas en lancha. Sin embargo, todo esto vale la pena cuando escuchamos los testimonios de sus beneficiarios. Un apoyo del gobierno. Nunca en esta comunidad, esta es la primera vez. Entonces yo me siento muy agradecido, le doy muchas gracias a los que están trabajando en eso, porque siempre llegaron aquí en la comunidad de nosotros. Antes de entregar los insumos y herramientas que van a utilizar en sus comunidades, los equipos de IRACA llevan a cabo reuniones previas para definir los mejores métodos de producción con el fin de aprovechar los equipos y la materia prima. Así le sucedió a un beneficiario del programa, quien logró recuperar gran parte de sus cultivos. Lo que hemos sembrado anteriormente, hoy en día lo estamos dejando por un lado, pero gracias al programa IRACA, que nos está dando otra vez el apoyo de las semillas que nos está dando y para poder recuperar lo que hemos perdido. La estrategia de enfoque diferencial para indígenas y afrodescendientes del DPS IRACA es una manera de llegar eficazmente y con programas reales hasta los lugares más apartados del país. Este y todos los domingos tenemos una cita con la seguridad alimentaria. En Colombia Crece Sin Hambre recorreremos el país para llevar a ustedes esas historias y experiencias de todas las personas que trabajan para que tengamos más y mejor alimentación. Tendremos recetas, consejos y muchas cosas más. Recuérdenlo, la cita es aquí los domingos de 8:30 a 9 de la mañana por Señal Institucional. ¡Los esperamos! Colombia Crece Sin Hambre, más compromiso por la equidad, más oportunidades para todos. El programa de empleo temporal Trabajemos Todos vinculó en Tumaco cerca de 1.000 personas que ahora cuentan con una nueva oportunidad para mejorar sus vidas. Ellos ahora se dedican a mejorar las vías, los caminos, senderos y a la recuperación ambiental. Con mucha gratitud y entusiasmo recibieron la noticia 1.000 participantes de Tumaco que fueron seleccionados para trabajar en labores de recuperación ambiental gracias al programa Empleo Temporal Trabajemos Todos del DPS. Esto me ha traído muchos beneficios para mí, para mi familia, para mi hogar, porque he podido hacer cosas que no podía. Gracias a este programa pude. También tengo controlar mi tiempo porque pues es de 7 a 11 de la mañana, dedico un poco más a mis hijos. Este taller nos ha hecho que nosotros aprendamos a manejar nuestros propios ingresos, a manejar nuestro liderazgo y como a sentirse más bien, porque uno empieza a tener charlas que a uno le hacen entender pues cosas que uno nunca había entendido y a mí me parece bien. Este grupo de beneficiados, pertenecientes a población desplazada, damnificada y Red Unidos, se vinculó en labores de limpieza, recolección de basuras y arreglo de prados. Con este trabajo del DPS, de trabajo temporal, es un beneficio para la población, para nuestra comunidad, porque nosotros estamos haciendo limpiezas de los caños para que la belleza de nuestro barrio se vea limpio. Y con nuestras compañeras nos relacionamos.
Gracias a Dios, todas las mujeres podemos trabajar en la DPS. Es un mensaje que nosotras las mujeres sí podemos. En unión podemos hacer las cosas. El programa Empleo Temporal Trabajemos Todos busca ayudar a la población vulnerable del país, ofreciéndoles una fuente de trabajo a través de la vinculación a un empleo temporal formal. Queremos compartir una muy positiva noticia con todos ustedes. Hace pocos días alcanzamos el seguidor número 60.000 en Twitter, así que las redes sociales del DPS se siguen moviendo con mucha actividad. Es tiempo de conocer qué preguntan ustedes en nuestras redes sociales. Es tiempo de redes aquí en País Posible, porque cada día son más las preguntas que nos llegan a través de los diferentes canales de comunicación. Recuerden que ustedes pueden escribirnos a nuestro Facebook prosperidad.social, al Twitter @DPSColombia. Para el día de hoy nos han llegado muchos mensajes y seleccionamos este que nos lo envió Alexa Gil a nuestro Facebook. Ella nos cuenta que ya se inscribió, pero quiere saber por qué no la han bancarizado. Hace referencia al programa de Jóvenes en Acción. Además, quiere saber cómo hace para recibir el pago. La respuesta nos la dan desde el programa Jóvenes en Acción. Bueno, Alexa, para hacer el proceso de bancarización tienes que tener presente primero en tu municipio qué banco corresponde. Nosotros, Jóvenes en Acción, tenemos convenio con dos bancos, Banco de Vivienda a través de DaviPlata o Banco Agrario. Entonces, dependiendo de ese municipio, debes estar atento a las fechas de bancarización. Si es por el Banco Agrario, debes estar atenta a la información que publicamos por el DPS, y si es a través de DaviPlata, la activación en tu proceso de celular. Generalmente, el primer pago se cobra por giro y los siguientes ya hasta la bancarización en la que estés. Y a nuestro Twitter, @DPSColombia, nos llegó una pregunta. Esta nos la envió Mari Rochi Blanco. Ella nos saluda y quiere saber cómo hace para inscribir a su hijo en uno de los programas del DPS en Cartagena. La respuesta te la damos aquí en País Posible. Señora Blanco, si usted, su familia, ya está inscrita en el programa, simplemente debe llevar los documentos que acrediten que el menor es hijo suyo a la oficina del enlace municipal en Cartagena y solicitar la inclusión del niño dentro de su núcleo familiar en el programa Más Familias en Acción. Si su familia no está inscrita en el programa, debe esperar sobre el segundo semestre el momento en que el Departamento para la Prosperidad Social anuncie las nuevas inscripciones en el distrito de Cartagena. Para mayor información puede acercarse a nuestra oficina del Departamento para la Prosperidad Social en Cartagena, donde le indicarán exactamente las fechas, los sitios y los requisitos para inscribir su familia dentro del programa Más Familias en Acción. Muchísimas gracias por la respuesta. De esta manera culminamos con nuestras redes sociales aquí en País Posible. Pero recuerden que si ustedes quieren tener información de otro de los programas del Departamento para la Prosperidad Social, pueden ingresar a nuestra página web www.dps.gov.co. Ahí van a encontrar el chat virtual en el cual pueden hacer llegar todas sus preguntas, o también pueden llamarnos a la línea gratuita nacional 018000951100. Regresamos al estudio con más historias de la gente en País Posible. Hemos recorrido Colombia acompañando el proceso de transformación de miles de jóvenes en acción. Nuestro periodista Iván Lugo se dio a la tarea de conseguir una historia maravillosa. Sorania nos va a contar el día de hoy cómo ha sido el proceso de transformación que ha vivido gracias a Jóvenes en Acción. País Posible sigue buscando historias de colombianos que se superen, que a pesar de sus limitaciones, hoy sueñan con un país mejor. La historia de nuestra protagonista es una joven en acción que ya se graduó, que cumplió sus metas, pero sobre todo que sigue soñando. Esta es su historia. Las cosas cambian. Ella es Sorani Galindo, una joven en acción que hoy hace parte de los más de 8.000 graduados en toda Colombia gracias al programa del DPS.
gracias a jóvenes y a la oportunidad que me dieron de poder recibir el incentivo, de poder no solo decir voy a estudiar, sino me ayudó con los pasajes, puedo comprar cosas que necesite para el estudio, me ayudó muchísimo. Y más que yo, o sea, sería una carga más porque yo querer estudiar, tener mi hija, son unas cosas muy pesadas y uno no va a tener el privilegio. Si lo apoyan a uno con la niña, no lo apoyan con el estudio, pero gracias a eso también tuve la oportunidad de salir adelante. Y su proceso, su vida misma, es una muestra que ningún obstáculo es impedimento a llegar a las metas, que vale la pena luchar. Y aunque el camino no ha sido fácil, como nos lo cuenta, acá está ella, celebrando y soñando. Ya después de unos meses, ya me encantaba porque ya comencé a saber qué era, ya comencé a saber más cosas y me interesó más. Después de eso me enteré que estaba embarazada, pero hice lo posible por no dejar mi estudio. Mi mamá me apoyó demasiado para eso. Tuvimos que ir al SENA de Soacha para que ellos me dieran el permiso para seguir estudiando en eso. Tuve muchos problemas con una profesora de ética. Ella no me quería dejar estudiar porque estaba embarazada. Y pues yo le dije que no, que eso no era impedimento, que eso no tenía nada y que yo le iba a demostrar que yo sí podía. Jóvenes en Acción es mucho más que un incentivo mensual. Es la oportunidad muchas veces, casi en todas, de un mejor futuro, de salir de una realidad compleja, difícil, de pobreza, de adversidades. Hoy recogemos el fruto de creer en nuestros jóvenes. Mi hija me hizo recapacitar. Uno siempre piensa que le tiene que llegar algo para que uno sepa que tiene que ir por un buen camino. Pero yo le digo a todos, pues a todos que están por allá, que luchen por sus sueños, que quieren ser alguien en la vida, que andar en malos pasos nunca los lleva a nada. Mensajes llenos de optimismo, de fuerza, de ilusión. Mensajes que nos hacen creer que Colombia es un país posible. Agradeciéndole al SENA por darme la oportunidad y el cupo y a Jóvenes en Acción también por darme la oportunidad también de superarme a mí misma, de saber que yo sí puedo, de que no me voy a quedar, porque yo tengo una hija, no me voy a quedar en la casa como lo hacen muchas mamás. Hay que saber darles un buen futuro a sus hijos. De esta manera culminamos País Posible. Nos vemos dentro de 8 días, 9:30 de la noche, aquí en Señal Institucional. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado. Esperamos volverlo a tener en el set de País Posible. Claro que sí, Vanessa. Muchas gracias. Esperamos que así sea. ¿Qué tenemos para la próxima semana? La semana entrante seguiremos visitando todas las regiones de Colombia en busca de las historias de superación de la pobreza de los colombianos y sobre todo celebrando el Día de las Madres con aquellas madres líderes con quienes no se ha podido realizar todavía. Bueno, una feliz noche para todos. Chao. Aquí termina el programa del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, País Posible.